Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos aquí en Biomédicas, en el laboratorio del doctor Juan Pedro Laclet. Gracias, Juan Pedro, por estar con nosotros. Bertalice, es un gusto. Juan Pedro, pues hay muchísimas cosas que platicar, pero antes que nada, ya que estamos aquí en tu laboratorio, porque hay que decirle al público que nosotros hemos conversado en diferentes ocasiones, fuiste al programa de radio, hablamos en muchas ocasiones de política científica, pero poco hemos hablado acerca de lo que te dedicas. Platícanos exactamente a qué te has dedicado toda tu vida en la parte de la investigación. Así es. Yo me he involucrado en temas de política científica, pero mi vocación como científico es la investigación biomédica. Y nunca la he abandonado. En todos los cargos que he tenido, siempre he venido en las tardes a trabajar con mi grupo en el laboratorio. Y concretamente yo investigo enfermedades parasitarias prevalentes en México, como la teniasis cisticercosis, este gusano que se mete al cerebro, o como la amibiasis, que son problemas de salud reales en nuestro país, porque yo siempre he pretendido que el resultado de mis investigaciones se aplique a la realidad. Y yo creo que el caso de la cisticercosis es un muy buen ejemplo de cómo la ciencia sirve, y sirve mucho. Cuando comenzamos a estudiar cisticercosis hace 30 años, la gente se moría de cisticercosis. Actualmente ya se puede afirmar que no es un problema de salud en nuestro país. Y hay muchos factores para explicar esto, pero entre ellos están las aportaciones que varios grupos de científicos, no solo el mío, también varios otros grupos de científicos en universidades y en hospitales, hemos hecho para el conocimiento de este parásito tan complejo. Justamente la amibiasis, la cisticercosis, podríamos decir que son enfermedades de la pobreza. Hay países en los que se dan más y hay países en los que se dan menos. Platícame cómo ha sido esta parte. ¿Tiene que ver la higiene, la alimentación? ¿La cisticercosis sigue estando en el porcino, en el cerdo? Así es. Y es el huésped intermediario. Para no meternos en detalles, requiere al ser humano y al cerdo. Y en condiciones rurales, en donde se da mucho fecalismo al aire libre, el cerdo se infecta y transmite la enfermedad. Sin embargo, cada vez más la producción porcícola de México se lleva a cabo en granjas bien organizadas, en donde ya la transmisión disminuye muy importantemente. Y además, como México se ha convertido en una potencia exportadora, también la inspección veterinaria de la carne de cerdo ha ayudado a contener la transmisión de la enfermedad. Y si a esto le aunamos las aportaciones nuestras en el sentido del diagnóstico, del tratamiento, de la vacunación, pues todo ello ha contribuido a que el problema ya no sea tan relevante como era. ¿Hay una vacuna para el cisticerco? Hay, de hecho, dos vacunas. Una desarrollada en México por otro grupo de biomédicas, el grupo de Eda Shuto, y otra en donde también ha participado una investigadora mexicana, Ana Frieser, pero esta vacuna se origina en Australia. Hay dos vacunas. ¿Para el humano o para el porcino? Para el cerdo. Ah, para el cerdo. Se interrumpe la transmisión en el cerdo. Ah. ¿Y la gente todavía se pone mal del cerebro o le dan esos problemas o cómo se le detiene la enfermedad o se congela todavía es ese método? ¿Ya en qué estamos? En México se desarrollaron hace muchos años, hace 25 o 30 años, los primeros tratamientos medicamentosos. Cuando una persona es diagnosticada con neurocisticercosis, el problema principal es cuando el parásito aparece en la cabeza, aunque puede aparecer en otras partes del cuerpo. Cuando se le diagnostica, ya hay alternativas de tratamiento medicamentoso
que son bastante, bastante útiles. Y si a eso le aunamos que los procedimientos diagnósticos ya son muy desarrollados, pues una persona que, sobre todo en condiciones rurales, adquiere la enfermedad, tiene muy buenas opciones de tratamiento. Ya. Yeah. Y en último, en tus investigaciones, ¿en qué están? Recientemente nosotros describimos el genoma de este parásito en 2013, o sea, ya hace 5 años, y a partir de eso describimos el secretoma, el transcriptoma, y el año pasado describimos el proteoma. Por primera vez estamos en condiciones para entender la biología del parásito de una manera integral. Con todo el poderío de estas nuevas metodologías, las ciencias ómicas. Entonces, ¿para qué? Bueno, pues porque en la biología entender cómo funciona una célula de mamífero no permite, por extrapolación simple, entender cómo funciona una célula de cisticerco. Entonces, ahora creo que ya le entendimos cómo funciona el parásito y se abren nuevas posibilidades de desarrollar mejores métodos diagnósticos, mejores tratamientos, mejores procedimientos de protección de vacunación. Ah, ya. Y bueno, se ha hablado mucho, sobre todo en estos inicios de esta cuarta transformación, de la necesidad de la ciencia social, de la ciencia para la sociedad. Bueno, yo veo que en este tipo de investigaciones hay un factor social muy fuerte. O sea, si estás estudiando una enfermedad que le da a cierto tipo de población, es porque estás pensando en que las comunidades ya no la padezcan, ¿no? Y ahí hay un enfoque social. Absolutamente. ¿Qué te hizo ser científico? ¿Hay algo que te movió en la parte social? Ser útil. Yo me acuerdo una frase que me decía mi papá: ponte a hacer algo que sirva. Muy buena. Entonces, como científico, siempre he procurado que mi trabajo desemboque en algo aplicado. Sin embargo, yo hago mucha parte de investigación básica, pero eso eventualmente conduce a las aplicaciones. Yo estoy totalmente convencido y desde los cargos que he asumido lo he implementado. Estoy convencido del compromiso social de la ciencia. Nuestro trabajo se financia con recursos de impuestos de la gente. Yeah. Y nosotros no podemos extraviar la brújula de que el fin último de nuestro trabajo tiene que regresar a la sociedad. En esta parte hay algunas veces que nos ha tocado escuchar o observar también que no todos los científicos piensan igual, que de pronto se ha pensado solamente en un esquema de privilegios y como que se ha dejado de pensar en la sociedad, o la ciencia no ha permeado de tal manera, no se ha hecho la comunicación de la ciencia tan adecuada, que no ha permeado a la sociedad. Y hay esa parte en donde no hay esa comunicación. ¿Qué nos dices aquí? Bueno, como podemos ver, ya estamos hablando de política científica, ya cambiamos el tema. Sí, yo creo que, bueno, está este esquema de la pirámide del conocimiento. O sea, para que los hallazgos científicos se traduzcan en cuestiones aplicadas, en cuestiones útiles para la sociedad, es necesario, y esto ya es un conocimiento universal, es necesario dejar un ámbito de investigación básica, de ciencia básica, en donde el científico responde a sus preguntas sin mayor restricción. Sociólogos que han estudiado el trabajo científico, como Robert Merton, premio Nobel de Economía, es uno de los más importantes sociólogos de la ciencia. Él habla de dos características del trabajo científico. Una de ellas es un ambiente de libertad.
La ciencia necesita libertad para emprender cosas que no necesariamente se les ve futuro en un momento, pero resulta que después abren nuevas posibilidades que no se preveían. Entonces, se requiere, por un lado, la libertad y, por otro lado, la creación de un ambiente de escepticismo organizado. O sea, cualquier idea que surja puede ser puesta en duda. La única verdad inamovible de la ciencia es que no hay verdades inamovibles. Y si a mí se me ocurre una idea y encuentro evidencia, siempre puede ser puesta en duda. Claro, hay procedimientos, no se vale echar un periodicazo, no, señor. El trabajo científico se desenvuelve en otros términos, pero sí puede ser cuestionada de una manera con procedimientos bien establecidos. Y esto es lo que le da tanta solidez al conocimiento científico. ¿Y tú crees que, bueno, en México, cómo tendría que ir la ciencia en estos dos caminos? Yo siento que, como se ha mencionado, como lo ha dicho la directora general del CONACYT, necesitamos recuperar el énfasis en la ciencia básica, porque la ciencia básica en el sexenio anterior se descuidó mucho. Totalmente. De hecho, yo fui una de las voces críticas al respecto de esto. Si queremos aplicaciones útiles para la sociedad, tenemos que invertir en ciencia básica. En ciencia básica bien hecha, de alta calidad. Y organizando los siguientes niveles de la pirámide del conocimiento, desarrollos tecnológicos, llegamos a la innovación. Y en la innovación necesitamos relacionarnos con empresas. Las aplicaciones sociales de la ciencia requieren otros socios y los empresarios también están involucrados. Ahora hay un debate sobre la reestructuración justamente del Sistema Nacional de Ciencia. Pues salieron dos propuestas de ley y, bueno, de pronto causaron resquemores, causaron muchísimas cosas. Una iniciativa presentada por la senadora Ana Lilia Rivera y otra por Gilberto Herrera y José Luis Peck, todos ellos de Morena. Bueno, aquí hay varias cosas en estas dos iniciativas, pero la que causó más, digamos, chispas, ajos y centellas fue la de la senadora Ana Lilia Rivera, porque pues hace todo un cambio al sistema de ciencia y pues toma en cuenta que después del 2002 pues habría que cambiar todo, y a partir del 2002 es cuando estamos teniendo un sistema de ciencia como lo conocemos ahora, con sus asegúnes, con sus buenas, sus malas, sus cosas, avances y sus retrocesos, pero antes no estaba ni siquiera eso. Así es. Entonces, ¿qué hacer? De pronto hay un foro consultivo que se está cuestionando su existencia, hay una academia que no tiene recursos, una Academia Mexicana de Ciencias, hay un grupo de científicos pues de la más alta especialidad y calidad, porque son premios nacionales de ciencia, que es el Consejo Consultivo de Ciencias, el famoso CCC, que, bueno, pues está ahí volando, que, bueno, nunca ha sido tomado realmente en cuenta, lamentablemente. Quizás el sexenio pasado pues como que le dieron una sobadita y le dieron un poquito de presupuesto y más o menos ahí pues tenían sus conferencias y les dieron una oficina, pero el que yo sepa el presidente Peña nunca los consultó. Entonces, y así los demás presidentes tampoco, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que no están funcionando, pero bueno, también hay mucho encono por parte de grandes grupos de interés al tener un presidente que dice no a los transgénicos, no al fracking, y de pronto pues los grupos de interés que pensaban que por ahí podían tener o habían tenido recursos incluso en sexenios pasados, pues ya no los tienen. En fin, hay muchas cosas que se están están en ebullición. Y ha habido tres o cuatro foros más o menos en diferentes partes, ¿no? Los del foro consultivo en San Lázaro, un foro para el Plan Nacional de Desarrollo, tres foros para el Plan Nacional de Desarrollo en el CONACYT y otros foros en algunas universidades. Pero bueno, siempre ha habido pues puntos a favor y en contra, y también hay una parte de la comunidad que dice, bueno, ¿por qué le echan tanto montón a la nueva directora del CONACYT?
por si acaso porque es mujer, o acaso porque qué está pasando, o acaso porque no está haciendo las cosas bien, si cuando a los demás nadie les cuestionaba, y otros dicen, bueno, es que repartían dinero, ¿no? Entonces, hay todas estas tipos de cosas. ¿Qué nos dices? Sí. Bueno, personalmente yo creo que el momento más adecuado para hacer una discusión extensa sobre los posibles defectos que pueda tener la ley de ciencia y tecnología no es al inicio del sexenio, cuando nuevos funcionarios llegan a sus cargos, van aprendiendo cosas. Yo diría que es más avanzado, 2 años o 3 años, cuando ya están en capacidad, ya conocen todos los detalles del sistema y entonces pueden hacer aportaciones útiles de cosas que se pueden resolver del funcionamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación nacional. Yo creo que parte de este ruido tuvo que ver con que haya surgido de, no tenemos claro de dónde surgió esta iniciativa, pero metió mucho ruido, que yo creo que fue un ruido innecesario. Lo que desde mi punto de vista urge es que el CONACYT comience a operar. Por supuesto que no se han suspendido las becas, por supuesto que no se han suspendido los pagos al Sistema Nacional de Investigadores, pero por ejemplo, la ciencia básica que ha sido tan desatendida en los últimos 3 años, urge. Ya no nada más en las declaraciones que digan que hay más dinero para la ciencia básica, no. Que ya se firmen los convenios. Yo tengo un proyecto aprobado desde el año pasado y hasta la fecha nadie me ha llamado para decirme ya vamos a firmar el convenio para entregarle los recursos. ¿Y de qué depende? Porque se ha dicho, no sé. Bueno, la doctora Elena y la doctora de la PES han dicho justamente que de lo mal que se repartió el dinero de la ciencia básica, que ahora iban a hacer otro tipo de repartición totalmente más objetiva y de diferente forma, pero ese dinero todavía no ha llegado. Ese dinero no ha llegado. Entonces, yo lo que creo es que el CONACYT tiene que operar en términos prácticos lo antes posible. Quizá disminuir las controversias. Yo sí creo que hay muchos aspectos de la ley de ciencia y tecnología que son mejorables, que son perfectibles. De hecho, como coordinador del foro consultivo que fui hace algunos años, yo participé en 3 reformas de la ley de ciencia y tecnología. Sí, por supuesto que hay que trabajar en eso, pero me parece que primero hay que echar a andar el motor, ver cómo funciona y con una nueva filosofía de los nuevos operadores del sistema, y ya más adelante se verá el momento de hacer los grandes cambios. Yo no me opongo a que haya grandes cambios, y sobre todo si han detectado anomalías considerables, pues hay que actuar, hay que actuar con evidencia, no nada más con dichos o rumores, sugerencias, dichos o rumores, con evidencia y tomar las decisiones que haya que tomar. ¿Tú que fuiste director? No, coordinador. Fui director, perdón. De aquí, sí. de Biomédicas. Sí, sí, sí. Bueno, pero aparte de director de Biomédicas, coordinador del foro consultivo, tú tenías muy claro el espíritu del foro y después se ha ido distorsionando. Y bueno, al grado de que hay como cosas... Es una ventaja porque es una C, ¿no? Entonces, bueno, pues si le tuvieras que detectar cosas, pues no hay mucho que hacerle porque no necesariamente tiene que rendir cuentas, pero sobre todo en los últimos 4 años el foro consultivo como que tuvo una distorsión de lo que hacía o dejó de hacer lo que hacía o como un desdibujamiento. Recuérdanos para qué surgió el foro y cuál debería ser su función. Si recuerdas, Bertalicia, el foro consultivo tuvo un antecedente de otro foro, que fue el que primero coordinó, si mal no recuerdo, Antonio Peña. Uh-huh. Y surgió de la necesidad de que las autoridades que tomaban las decisiones al respecto de la ciencia y la tecnología recibieran las opiniones de los usuarios del sistema, de la comunidad científica, de la comunidad empresarial. De ahí surgió ese primer foro.
En la ley del 2002 uh-huh. es cuando ya se instituye como tal el foro consultivo. El primer presidente fue José Antonio de la Peña. Uh-huh. Y si bien me siento muy halagado por tus palabras, pero yo creo que a cada uno de los coordinadores del foro le tocó una cierta etapa. En mi etapa lo que yo sí puedo decir es que a mí me quedaba claro que el foro era un vocero de los usuarios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y nosotros en 4 años publicamos 60 estudios, uh-huh, uh-huh. incluyendo los diagnósticos de cada uno de los 32 estados. Sí, sí, sí. El ranking nacional. Entonces, yo sí creo que hace falta una instancia independiente que pueda hablar con libertad acerca de los de las dificultades, de los problemas, de las deficiencias que se identifican en el sistema de CTI. No por el aspecto contestatario en sí, sino que recordemos que el sector de ciencia, tecnología e innovación es un sector especialmente complejo. En el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico participan 9 secretarías de Estado. La operación del presupuesto del GIDE, de la inversión que hace el gobierno federal en ciencia y tecnología, la llevan a cabo 9 secretarías. El CONACYT ejerce una tercera parte, pero la Secretaría de Educación ejerce una cantidad casi igual a la del CONACYT. Entonces, tiene que haber un mecanismo de coordinación transsectorial. Uh-huh. Y, por ejemplo, el que no haya dinero para la ciencia básica, los recursos para ciencia básica los aporta CONACYT y los aporta la Secretaría de Educación. Entonces, claramente ahí hay un mecanismo defectuoso de coordinación que deseablemente se debería de resolver en la ley o en reglamentos de los fondos sectoriales. Entonces, en tu visión, el foro no debería desaparecer, al contrario, debería retomar el camino y a lo mejor hacer esa función transsectorial más evidente. Sí, sí, definitivamente yo creo que el foro ha sido una instancia bastante útil y muy productiva. Recordemos que el presupuesto del foro es chiquititito y el personal del foro es muy, muy limitado, y la productividad que ha tenido el foro es notable. En el foro las cosas se mueven más rápido. Muy rápido. Y el foro puede llevar a cabo, en mi época nosotros hicimos estudios específicos para el CONACYT, por ejemplo, los estudios sobre el posgrado. Uh-huh. Por ejemplo, estudios sobre la fuga de cerebros. Uh-huh. Entonces, el foro consultivo tiene la capacidad de organizar grupos de trabajo para hacer estudios específicos. Pero se dejaron de hacer, ¿no?, esos estudios. Sí, se dejaron. Habría que retomarlos, ¿no? Uh-huh. Y en ese caso, en la parte de la ciencia básica, haciendo un poco de crítica al sexenio pasado, ¿por qué crees que cada vez que se le preguntaba al doctor Enrique Cabrero que la ciencia básica, que tenía pocos recursos, decía que no, que sí había, pero en la realidad no? En la realidad la comunidad científica siempre estuvo, pues, ahí, como muchos proyectos no se hicieron, otros científicos tuvieron que buscar en otras partes, en fin, nunca hubo eso, pero sí hubo dinero para las empresas. Entonces, ¿es porque por la visión neoliberal? ¿Es porque, por qué? Yo sí creo que hubo una visión de dar preferencia a ciertos rubros del financiamiento de CONACYT. Yo carezco de información para hacer un juicio de si los financiamientos que se otorgaron a las empresas fueron apropiados o no apropiados. También en mi época en el foro consultivo, que fue el sexenio de Calderón, nosotros denunciamos que los estímulos fiscales se estaban concentrando en muy pocas empresas. Mm-hmm.
Y eso hablaba de que no había una competencia, un piso parejo para que diversos sectores empresariales se hicieran de estos recursos. Entonces, yo no tengo los elementos para juzgar eso, pero los elementos que sí tengo es al respecto de la investigación básica. Y fue una debacle. Yo me acuerdo que en una publicación que hicimos en Letras Libres, yo utilicé el término debacle. Lo que ocurrió en los dos últimos años del sexenio pasado en ciencia básica fue una debacle. Por eso urge que al inicio de este nuevo sexenio fluyan los recursos para la ciencia básica de inmediato. Todavía estamos esperando los recursos para la convocatoria 2017 y 2018. Ya tendría que salir la convocatoria 2019. No sé si sea necesario mencionar, pero ya estamos terminando marzo de 2019. Ya tendría que salir la convocatoria para este año. Sí. ¿Qué es lo que tú, si tú fueras ahora director del CONACYT, qué es lo que tú transformarías, qué es lo que tú quisieras que cambiara, cómo llamarías a las comunidades, qué hace falta? No me refiero para hablar por la directora o por no, sino desde tu visión, desde tú como director de este centro de investigación, como pues una persona que ha tenido muchísima experiencia tanto en cargos públicos como en la investigación, ¿qué hace falta? Que conste que es un ejercicio simulado. Totalmente. yo creo que hace falta más dinero. El presupuesto del CONACYT disminuyó casi 40% en los últimos 3 años. El penúltimo año del sexenio pasado disminuyó 27%. En el 2016. Más la disminución un poco menor del último año del sexenio pasado, más la de este año, estamos en la situación de que el CONACYT perdió casi 40% de sus recursos. Y si a eso le sumamos la devaluación del peso que ocurrió en el sexenio pasado, CONACYT actualmente opera recursos equivalentes en dólares, equivalentes a los que se operaban en el 2013-2014. Entonces, hace falta más dinero, sin lugar a dudas. Si el gobierno actual quiere impulsar a la ciencia, tiene que invertir una mayor cantidad de recursos. No hay duda. Pero no es todo. No es todo. También tiene que cuidar más la coordinación intersectorial, el funcionamiento del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que es este consejo que preside el presidente de la República, en donde participan 9 secretarios de Estado. Que ahora tendría que estar en manos del CONACYT. Que ahora se pretende que ya no haya representantes de la comunidad científica ni del sector empresarial en la iniciativa de ley. Yo creo que esa propuesta es equivocada. Sí. Sí es útil las aportaciones que pueda hacer el sector empresarial y el sector científico, porque si no sería un consejo de puros funcionarios del gobierno. Y en muchos de nuestros gobiernos los funcionarios son gente, sí señor, sí señor, sí señor. No. Hace falta que haya gente que manifieste sus opiniones y que haga propuestas para mejorar la coordinación de tal manera que lo que invierte el CONACYT se sume con lo que invierte la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Energía, la Secretaría de la Defensa. O sea, que haya objetivos compartidos y que haya suma de esfuerzos. Y ahora cada uno de los sectores hace lo mejor que puede. Pero va por su lado, ¿no? Pero cada quien de una manera aislada. Entonces ese yo creo que es un segundo mecanismo muy importante. Un tercer mecanismo importante es identificar objetivos. Y en el conversatorio de la Cámara de Diputados yo mencionaba
que ya hay mucho trabajo hecho sobre los grandes objetivos nacionales. En el próximo número temático de la revista Ciencia, nosotros ahí presentamos 4 grandes proyectos. Que estos grandes proyectos es una manera de focalizar los recursos para alcanzar grandes objetivos. Entonces, a mí me parece que debemos de identificar esos grandes objetivos, y estos objetivos deben de ir transseccionalmente. Una de las reformas de la Ley de Ciencia y Tecnología en la que yo participé fue la modificación en el sentido de que la planeación se haga a 25 años. Claro, el Plan Nacional de Desarrollo se hace seccionalmente, pero tiene que haber una consideración de un plazo mayor. Entonces, esto es muy importante, de tal manera que el próximo sexenio sume a lo que se avanzó en este y no reste. Y la cuarta cuestión es implementar mejores mecanismos de seguimiento de los avances. Puede ser que un plan tiene muchas cosas perfectibles. Bueno, hay que corregirlo, más vale temprano que tarde. Entonces, ahí tiene que haber mecanismos de seguimiento del avance de los programas y tiene que haber mecanismos de corrección del avance. Y por lo tanto, estamos hablando de transparencia. Estamos hablando de transparentar más eficientemente cómo se está utilizando el dinero público, que en su mayoría es público, que se utiliza para impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Me da la impresión que el presidente López Obrador, me da la impresión que quisiera saber más bien esa parte, ¿no? Como que si los científicos quieren más dinero, es mi impresión, y con todo respeto al señor presidente, es mi impresión que quisiera saber, quisiera transparentar en qué se está usando el dinero antes de dar más. Entonces, porque así le está haciendo en todas las áreas, ¿no? Así él está con una cruzada contra la corrupción, que bueno, todos esperamos que sea muy exitosa porque creo que México la requiere. Pero más que nada yo creo que sería esa parte para poder ir con la del dinero, y por supuesto la articulación y los objetivos pues son fundamentales, ¿no? El nuevo rumbo. Pero yo creo que también en este proyecto de nación, de este sexenio, también a lo mejor sería lo que hablamos al principio, ¿no? Como que tener muy en cuenta el enfoque humano o el enfoque utilitarista, y bueno, aquí se hace utilitarista de la ciencia, y aquí se hace esta división entre la ciencia de frontera, entre lo que decías del premio Nobel de Robert Merton, y la ciencia para qué sirve, ¿no? O sea, esas dos partes, claro, que creo que tienen que ir como muy de la mano. Sí, el compromiso social de la ciencia es la única brújula. Decía Albert Einstein, no se nos olvide en medio de nuestras ecuaciones que el resultado último de nuestro trabajo tiene que redituarle a la sociedad. Y yo creo que de eso se trata el trabajo científico. Y si nosotros observamos que todas las potencias emergentes del siglo pasado y de este siglo basaron su desarrollo en el conocimiento, en la ciencia, en la tecnología y la innovación, este es el camino para el desarrollo. Claro. Controlemos la corrupción, controlemos la violencia, pero el desarrollo tenemos que generar riqueza. Claro. No nada más es atraer capitales extranjeros, eso es bueno, se crean fábricas que dan trabajo. Pero ya lo vimos, seguimos siendo un país maquilador. Pero somos un país maquilador, yo creo que nos debemos de atrever a ser un país creador, un país que fabrique automóviles diseñados en México, que fabrique teléfonos, estoy inventando celulares, que tenga muchos desarrollos innovadores mexicanos, que grandes empresas mexicanas contribuyan al desarrollo generando riqueza. Y aquí hay un punto muy sutil: generar riqueza no es lo mismo que distribuirla equitativamente. Si observamos a nivel mundial,
El que más tiene en general trata de conseguir más y más, y el que menos tiene generalmente se queda con menos y menos. Uh-huh. Y ese es el trabajo de los políticos. Uh-huh. No le echemos toda la carga a los científicos, perdón, uh-huh. pero ese es el trabajo de los políticos, lograr que la riqueza que se genera se distribuya más equitativamente. Porque yo sí creo que es vergonzante la inequidad en la sociedad mexicana. Eso, no vamos a ser una gran nación mientras tengamos el tamaño de diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen. Y cada vez se está volviendo abismal, ¿no? Y cada vez se está agudizando, no solo en México, también a nivel mundial. Yo creo que uno de los retos de nuestro tiempo es encontrar los mecanismos de acción política para modular un poco esto, ¿no? En Estados Unidos está pasando lo mismo, ¿no? Yo sí creo en que el que más tiene que aportar más. Volviendo al tema, ya nada más rapidísimo, de la ley, la famosa iniciativa de ley de, bueno, pues una senadora que no era tan conocida por muchos y ahora es pues muy, muy conocida, la senadora Rivera. Volviendo a esto, ¿fue un despropósito entonces publicar esta ley o fue una llamada de atención para que la comunidad despertara o les está ayudando para unirse o hay que crear consensos o hay que hacer algo? O un poco nuevo. De todo, ¿no? Fue un despropósito que despertó a la comunidad y que hemos intentado reaccionar de una manera propositiva para hacer ver sus deficiencias. Y es un momento de reflexionar al respecto, pero insisto, primero echemos a andar la máquina de la ciencia aportándole los fondos, no nada más becas, no nada más SNI. Cuidemos la ciencia básica, cuidemos los fondos sectoriales, cuidemos los fondos mixtos. Pero ya desaparecen los fondos mixtos, ¿sí? Se cambian, ¿no? Se transforman. Sí, eso yo tuve oportunidad de constatar la utilidad de fondos mixtos en proyectos fundamentales para el desarrollo del conocimiento en muchos estados. ¿Cómo cuáles? Ojalá. En Quintana Roo, museos, no todos los estados deben de utilizar sus recursos para lo mismo. Por ejemplo, yo no creo que sea cuestión de que haya grandes centros de investigación en cada uno de los estados. Por ejemplo, Quintana Roo tiene una vocación turística y ahí los fondos mixtos se utilizaron para los planetarios. Los planetarios, por ejemplo. Por ejemplo, Monterrey, parte se utilizó para el parque tecnológico. Nuevo León es una potencia industrial y bueno, pues ahí se ha dado, yo creo que el mejor avance con todas sus deficiencias que tenga, el PIT, pues es el mejor parque tecnológico que tenemos en México, insisto, con todas las deficiencias que se puedan mencionar. De tal manera que, o Morelos, pues es otro uso de los fondos mixtos y los fondos sectoriales también, atender problemas que cada uno de los sectores identifican como fundamentales, enfatizando la importancia de la ciencia básica, el fondo CEP con ese. Bueno, pues más que nada entonces, ya para finalizar, hacer un llamado a cuidar la ciencia básica, eso sería. Sí. ¿Hacer un consenso para una ley nueva? ¿Estarías de acuerdo? Yo me parece que esto no es urgente por ahora. En este momento. Yo lo pospondría. Vayamos haciendo foros, conversatorios, discusiones al respecto. Yo lo implementaría en unos 2 años, a mediados del sexenio, yo creo que sería, para tener también la opción de vigilar su correcta implementación. Ya. Bueno, entonces sería un llamado a la ciencia básica y
pues un llamado a más recursos, más recursos. El funcionamiento del Consejo General, ya identifiquemos bien los objetivos, grandes objetivos nacionales. La transparencia. Y la transparencia. Seguimiento de los avances y corrección. Pues, Juan Pedro, no sé si tengas algo más que decirnos. No, agradecer la oportunidad, porque en este momento de fermentación de ideas que estamos viviendo en el sector científico, tecnológico y de innovación, es muy importante que tomemos las decisiones correctas. A ver, yo creo que el sector científico es un sector especialmente afín a la cuarta transformación. Pero esto no quiere decir que automáticamente todas las decisiones que se hagan en la 4T sean correctas, no. Si queremos que la 4T funcione, las decisiones que se tomen deben de ser bien tomadas, buenas decisiones. No vienen en automático, y las buenas decisiones son basadas en evidencias, basadas en buen juicio, no tanto basadas en cuestiones de índole. También tienen que tener un componente político en algunas ocasiones. Pero no tanto. Pero no tanto. No más allá de un límite. Pues, Juan Pedro, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad, Alicia. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital.